Hola chicos, buenos días. Buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Hola, buenos días. ¿Pasó algo, Miguel? Solo una consulta acerca de un inciso de la guía. Se lo voy a preguntar. ¿De que, qué es el cronograma de Gantt? Ok, no se los he explicado. No. Entonces, hoy lo voy a hacer. Hice una pregunta. ¿Qué manda? Así como yo ese cronograma, el año pasado me lo enseñaron. No hay problema si lo hice como lo sabía. Solo hay una forma de hacerlo. Ajá, pues eso es, sirve para cuánto tiempo me va a llevar. Sí. Ah, tal si se lo hice bien. Ok. Yo tengo otra pregunta. Sí, Daniel. Es de que no importaría que fuera a mano el trabajo. ¿No? Es que yo porque lo hice a mano. Bueno, aún no he terminado, pero ya llevo una gran parte que es. Mire, el problema va a ser de que todo lo va a tener que hacer a mano. Y esta es solo la primera parte. Y la segunda parte, esa es la más larga. Ay, mamá. Pero igual se va a poder hacer a mano la segunda parte. Sí, lo va a poder hacer a mano, pero solo el manual de funciones le va a llevar como 20 hojas. Y el... ¡Hola, man! Y el reglamento de trabajo tiene 30. Por ¡ay, eso, mamá! Y no puede ser como esas dos cosas intercaladas, o sea, de poder hacerlo en... No se ha matado, hombre. Lo que pasa es de que su examen final es el proyecto en conjunto, ya integrado a las cuatro partes. Bye, pongámonos. Lo que usted dice de 30 y el otro que también es de bastantes páginas, póngase, lo estoy poniendo en Word, pero también si las imágenes de este proyecto las pongo en Word, o sea, podría ir como igual cronológicamente. Sí se podría. En dado caso, las constantes hojas lo haga en Word. Bueno, está bien. Haremos una excepción solo porque sé que tal vez tiene limitación en... Tal vez usa mucho su computador. Entonces, sí. Vaya, está bien. No tenga pena. Okay. ¿Y Adrián? Adrián tiene levantada la manito. Emil, buenos días. Disculpe. Es que no sé si se recuerda que... clases anteriores no había estado porque por el internet que se le envía correos y todo. Entonces, la verdad, de eso que están hablando de empresas y todo eso, no tengo ni la más mínima idea de qué es. Ok. Bueno, les voy a dar una retroalimentación a todos entonces. Y así tal vez si tienen alguna duda, pues me van preguntando, ¿les parece? Sí, Esteban, Crates.
Disculpe, no sé si nos podría repetir cuáles son las preguntas que se tienen que responder en la misión y en la visión. Es que no me recuerdo si ya las dije. A petición de Dubón, les voy a repetir las presentaciones más importantes que tenemos. Así, si tienen alguna duda de lo que están haciendo, me pregunto. Solo voy a buscar la guía. ¿Sí, Daniel Muñoz? Yo No le la duda que escucho. sigo teniendo es de que en la guía, o sea, lo que nosotros le tenemos que entregar va a ser las formulario. Eso es lo que nosotros tenemos que entregar. ¿Tiene que entregarlas? Páginas y el formulario. Sí, lo que yo les mandé de último, porque Ajá, va. allí está todo lo que tienen que hacer. Eso es lo que nosotros le tenemos que mandar a usted. Sí. Ah, va, gracias. Ese era mío. Ahí ya está integrado todo. Solo antes de explicar eso, no sé si podría explicarme el cuadro, el cronograma de Gantt. Eso era lo que iba a explicar hoy. De hecho, les voy a explicar todas. Ok. Ajá. Gracias. En serio, qué molesto. Permítanme un segundo que solo las estoy buscando porque íbamos a trabajar otra cosa. En los mismos enlaces. Ya sé lo menos que es la del programa de Gantt. Bueno, pues el programa de Gantt, haciendo historia, me va a poner la de Meki. En 1896, cuando Henry Lawrence Gantt le preguntó si lo hacía, es la primero, que todas las actividades en forma vertical. Introducir lo de los días, semanas, meses que va a durar el proyecto de forma horizontal. Introducir la actividad que aprende y bloquear los bloques de las. Este es el cronograma o diagrama de Gantt. Me imagino que algo parecido ha de haber encontrado su compañero a lo que le explicaron antiguamente, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo que voy a listar las actividades de forma vertical, es porque de esta manera, ¿sí? Aquí voy a colocar el responsable en el caso de ustedes, como es un proyecto individual, es docente, alumno. Ahí va a ir siempre esa palabra, docente, alumno. Acá van a ir enumerando cada una de las actividades. ¿Cómo las voy a enumerar? ¿Cómo sé que una va tras de otra? Bueno, facilísimo. ¿Cuántas actividades hay dentro del formulario que les mandé? 21. ¿Sí? Entonces ustedes las van enumerando aquí. Uno, planeación de la empresa. Número dos, antecedentes. Número tres, nombre de la empresa o historia. Número cuatro, actividad que se dedica. Número cinco, y así se van sucesivamente con el orden que tienen. Ojo aquí, lo único que me deben de cambiar es lo siguiente. Donde dice cronograma de Gantt, que es el último, ustedes no me van a colocar cronograma de Gantt, sino informe final. Como está acá, informe final. ¿Quién va a ser el responsable del informe final? Igual,
docente, alumno, ¿sí? Usted me lo presenta, yo lo reviso y listo. Ahora acá, dice que las actividades son en forma vertical junto con los responsables y que el tiempo es en forma horizontal. Entonces pongamos atención acá. Ustedes van a colocar febrero, la semana 4, marzo, semana 1 y 2. ¿Sí? Solo eso van a colocar. Entonces, en la semana 1, ustedes tuvieron que haber hecho más de alguna cosa, como escoger el nombre de su empresa, qué iban a hacer. Eso fue lo que hicieron la semana 1. La semana 2, pues ya hicieron, por ejemplo, escogieron el producto, empezaron a revisar quiénes podían ser sus clientes, quiénes los podían proveer de productos, etcétera, ¿verdad? Hicieron el FODA, hicieron el perfil del cliente, el perfil de la competencia y la analizaron. Y la presentación del informe final, pues ustedes lo colocan o lo estiman para la segunda semana de marzo, porque ustedes lo entregan el martes o miércoles 9, no recuerdo qué fecha es. Ese día es martes. Entonces, eso sería. ¿Sí, Carranza? Entonces, Miss, tendríamos que colocar una fila de los 21 cosas que nos mandó, colocar que los responsables soy yo y usted, y exacto, colocar que en el tiempo sea de la primera semana de febrero hasta la segunda semana de marzo. Así es. Entonces, usted va dibujando. Cuando dice dibujar, más pintar, bien yo siento que es pintar, ¿verdad? Porque okay, pinta cada espaciecito, ¿verdad? Entonces esto va a quedar como una especie como de escalinata, ¿verdad? Si tuviéramos más tiempo, o sea, ustedes van a ir actualizando este cronograma. Cuando hagan la actividad 2, entonces ustedes le van a agregar el de más tiempo que tienen, que van agregando. O sea, por ejemplo, podría ser en abril, ¿verdad? Una parte en abril, la otra parte como en mayo, junio, la otra parte como en agosto, septiembre y la final que va a ser en octubre. ¿Sí, Muñoz? Mis, pero eso no hay que adjuntarlo, ¿ah? Esto sí se adjunta, es el último, es la especificación número 21, cronograma de Gantt. Entonces, esto yo lo voy a ver. En el caso de ustedes, es una especie normal de solicitud. En cambio, con cuarto, ellos es otra cosa porque ellos trabajan en grupo. Entonces, para ellos es como mucho más cruel la cosa. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? Solo de que era de la segunda semana de febrero, que había dicho, y hasta la segunda semana de marzo. Y eso es los días. Oigamos bien la instrucción. Es última semana de febrero, porque se les asignó la guía el 25 o 26. Entonces, eso me indica a mí la última semana de febrero. La inicial de marzo 1, que estamos en esta, y vamos a colocar la segunda semana de marzo porque la entrega es hasta el martes, ¿sí? Entonces, okay, por eso digo la última de febrero, la primera de marzo y la segunda de marzo. ¿Ok? Gracias. ¿Hoy sí ya comprendimos? Me hizo una pregunta, así como usted en ese diagrama que está enseñando, va 1, 2, hasta el 12, ¿no hay problema de que yo haya puesto la fecha arriba en lugar de los números? O sea que usted fue colocando las fechas en las que usted... Ajá, yo, digamos, yo puse 1,03, o sea, del mes. Ok, muy bien. Está bien, para que no trabaje de más, está bien. Lo malo va a ser cuando presente los demás, porque en los demás sí van a haber mucho más fechas, entonces su cronograma se va a ir haciendo cada vez más grande. Ah, bueno, entonces mejor lo compongo y se lo pongo así como lo tiene usted. Si usted gusta, solo arregle esta parte de aquí. Que sí, solo eso le tengo que arreglar. ¿Verdad? No sería tanto, porque la presentación básicamente viene siendo la misma. Usted lo hizo por días, en cambio nosotros lo vamos a pedir por semana y mes. Ajá. ¿Sí? O sea que no está por mal. Por día, pero se lo dice a mí, porque así me lo habían, sí, enseñado. Ajá, pero también se puede por semanas y por mes, que es lo más, en el caso de ustedes, va a ir siendo como lo más lógico, porque no todos los días vemos lo mismo. ¿Ya? Está bien, mis gracias. A usted, gracias. ¿Alguna otra duda antes de que cambie de diapositiva? ¿No? ¿Segurísimos? Bueno.
Entonces, con eso básicamente pues concluimos, ¿verdad? El caso del cronograma de Gantt. ¿Qué necesitan que les ayude en algo? En los perfiles del cliente y proveedor y de la competencia, creo que era lo que me estaban pidiendo, ¿verdad? Entonces, solo les voy a buscar también, ¿qué me pidieron? Misión y visión, no. Las preguntas de la misión y la visión. Las preguntas, creo yo, pero... Sí, las preguntas. Vamos a ver ahorita. A ver si es así esto. Es así, creo que las tengo a mano. Sería misión y visión. Ok. Ahí vamos. Muy bien. Ahorita les comparto para lo de misión y visión de una vez. En eso yo busco la otra en un ratito. Bueno, aquí tenemos lo de misión y visión. Ya saben que en lo que se carga esto, en la misión se escribe en presente quiénes somos y la visión en futuro, hacia dónde vamos, ¿verdad? Esa es la diferencia entre una y otra. No sé si lo ven en la presentación. Sí, ok, perfecto. Entonces, si están cayendo, entonces ya las preguntas para esas, pues si le quieren tomar una fotita por ahí. Entonces, recuérdense que la primera palabra que nosotros debemos de colocar está puesta aquí, miren, somos. Somos una organización que se dedica a la compra y venta de peluches con el objetivo de dibujar sonrisas en cada uno de los niños que sus padres llegan a comprar o proveerse de nuestros servicios. Con la sonrisa de los niños nos damos por bien servidos. Bueno, esa es una misión, ¿verdad? Una misión. Entonces, si se dan cuenta, como les dije, yo fui básicamente pues contestando cada una de estas preguntas sin siquiera nombrarlas, ¿verdad? Entonces, la siguiente que tienen es la visión, ¿verdad? Que es que quieren las preguntas. Entonces, las preguntas son solo tres. ¿Cuál es la imagen deseada? ¿Cómo seremos en el futuro? ¿Y qué haremos? ¿Verdad? Este es el objetivo y estos dos serían los pasos para hacerlo, ¿verdad? Esto tiene que ir conectado básicamente con los objetivos que ustedes coloquen. ¿Ok? ¿Algún otro elemento que quieran? Sí, Beltrán. Sí, mis disculpe, pero ¿cuáles son los objetivos básicos? Ok, los objetivos básicos se dividen en dos, ¿se recuerdan que les dije? En generales y específicos. Básicamente, los objetivos básicos es solo el título. ¿Ok? Uh-huh. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Miss, ¿qué manda? Yo me recuerdo que usted en alguna presentación, usted había puesto el FODA y con las correspondientes preguntas que nosotros nos teníamos que hacer para llenar cada uno de los cuadros. No sé si también lo podría tengo. Poner. Muy bien, ahorita se las voy a compartir, solo lo voy a buscar. Eso sí lo tengo. Mis, esos links están en la guía, ¿va? Están en su guía, así es. Ah, gracias. Uh-huh. No se preocupe. Allí está. Ahorita, aquí está, es esta. Que esa sí la tengo, la que no tengo es la primera, porque esa la hice en otro lado. Bueno. Solo que se cargue un poquito. Bueno, entonces básicamente recuérdense que el FODA tiene elementos internos, elementos externos, ¿verdad? Que tenemos que ir trabajando poco a poco. Si le quieren tomar la captura, ahí se recuerdan que hay elementos internos. Sabemos qué hacemos, es un elemento, debe ser el compromiso
ahorita son las oportunidades. ¿Y qué está haciendo la competencia? Nuestras amenazas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tienen que ir ustedes, básicamente analizando qué es lo que van colocando, ¿verdad? Y aquí tienen un ejemplo, por si le quieren tomar alguna fotita. Este es un ejemplo, ¿se recuerdan de lo que les dije? Esto, el perfil del cliente, el perfil del proveedor y del análisis de su competencia, son lo que lo van a ayudar a usted a hacer el análisis de viabilidad y factibilidad, ¿sí? Ok. El análisis de factibilidad y viabilidad no les va a llevar más de 5 líneas, 6 líneas, uno y el otro, ¿sí? No es que me tengan que llenar hojas de hojas de hojas indicándome eso. No, es poquito. Usted solo me tiene que determinar si su proyecto es viable y si su proyecto es factible. Acuérdense que para hacer el de factibilidad, ustedes necesitan el estudio de mercado y el estudio técnico, ¿verdad? Que es el de la competencia. Y para hacer el de viabilidad, ustedes necesitan en función todo el dinero. Les recuerdo que les dije que tenían 150 mil quetzales para hacer su empresa. Entonces, yo imagino que ustedes lo han ya dividido de cómo es que lo quieren utilizar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ustedes determinan si es viable y factible, ¿ok? ¿Algo más que necesiten? Miss, solo una duda, ¿esta clase la va a publicar? Sí, ahí, sí, la voy a publicar más tarde, como a las 6 de la tarde ya está lista. Gracias. Muy bien. ¿Algo más que necesiten, chicos? Miss, no sé si nos podría enseñar el perfil de los proveedores. Sí, ese es el problema. Ahorita se los voy a buscar. Solo que me van a dar un ratito. Se los busco encontré. Son las primeras partes en que consta el documento que les envié. El motivo es que ustedes me colocan el nombre de la empresa, a qué se dedica, qué tipo de producto van a vender. El análisis del entorno es el FODA. Clientes potenciales es el perfil del cliente. La competencia es cuando ustedes hacen el análisis. Barreras de entrada no van a ser marketing y el FODA, ¿verdad? Y obligaciones legales, eso nos toca en la segunda unidad, ¿ok? Por eso les dije, van a ver un montón de cosas, pero al final no, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí está el resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo nos indica cuál es la idea. La idea es el nombre de nuestra empresa. Luego dice una breve historia. Entonces, en ese punto, usted pues realmente pues cuenta una historia válida para su empresa. La explicación breve de la actividad, a qué se dedica. La ubicación geográfica, si es local, si es departamental o si es mundial. En el caso de ustedes, solo puede ser de dos formas, local o departamental. La fecha en que se inició y los segmentos de mercado al que va dirigido. Cuando yo digo segmentos de mercado, básicamente, ¿a qué tipo de personas dirigí mi producto? Por ejemplo, si son peluches, podría ser a jóvenes, a niños, incluso personas adultas, porque entre personas adultas, pues, se regalan algún peluchito, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso es.
Miren, acá está un ejemplo. Esta presentación no la tienen en su guía. Si quieren, le toman foto. No sé si se alcanza a ver. Le pueden tomar foto y luego ampliarla un poquito. Yo creo que ahí sí se va. A ver. Ok. Muy bien. Entonces, aquí ya viene lo de la visión, el análisis de entorno, la competencia, los aspectos legales que los vamos a ver el próximo, la próxima guía. Sí, Muñoz. Yo me estoy haciendo bolas. Esto, todo esto es en general el formulario, es lo que le tenemos que ver. Ah, sí. No se preocupe. Pensaba que era aparte. No. Yo por eso se los mandé ya especificado para que ustedes solo lo llenen. ¿Sí? Entonces aquí está lo que ustedes quieren. El formulario que les va a ayudar a hacer el perfil de cliente. Entonces si quieren le toman una fotita por allí. ¿Ok? ¿Listo? Ahí se recuerdan que existen preguntas para esto de los clientes, ¿verdad? Entonces, análisis de la competencia. ¿Sí, Coto? Para el análisis, bueno, pues se me fue lo del cliente, lo que acaba de mostrar hace un momento. Eso nos puede servir de guía para hacer esas series, ¿ves? Sí, por eso les digo, eso es básicamente lo que tienen que hacer, ¿verdad? Se me olvidó. Yo también me estoy haciendo un poco bolas, pero está bien. Ok, miren pues, este es el análisis de los clientes. Llenándome ustedes este formulario, ya tienen el perfil de cliente, ¿sí? Va. Si necesitan básicamente, ¿por qué se mueve? Bueno. Si necesitan el de la competencia, es el que les voy a colocar ahorita, que son las preguntas que se realizan para poder ustedes hacer un análisis de la competencia. ¿Cómo voy a saber yo quién es mi competencia? Por ejemplo, si yo vendo pizza, ¿quién sería mi competencia? Domino's Pizza, Pizza Hut, Little Caesar. Entonces, ustedes van a encontrar verdaderos elementos de competencia, ¿sí? Ahora sí, el análisis de la competencia. Aquí están las preguntas que ustedes deben de preguntarse previo a hacer el formulario. Ojo aquí, el formulario está hecho para 3. Si ustedes quieren hacerlo para 3, súper. Si no, 2 está perfecto. El formulario, entonces que no va a haber ningún, entonces voy ahorita esto fue básicamente lo que les envié, ¿sí? Acá abajo hay instrucciones, recuerde colocar el logo de cada hoja y personalice una portada. Entonces antes de que ustedes entreguen esto, aquí voy a encontrar yo su portada. ¿Qué tiene que llevar su portada? Logo y el eslogan. Y diga, lo uno, lo luego ya otra vez. Los enseñantes generales, la idea, la historia. La naturaleza, productos o servicios ofrecidos, pizza. Comida, pizza. Clientes atendidos, entonces ustedes aquí colocan pues el perfil del cliente. Cobertura geográfica, ya les dije, puede ser local o departamental. Dirección, con que me escriban solo la zona, súper perfecto. Correo electrónico, puede ser el que ustedes crearon para Edo o alguno que ustedes quieran. Teléfono, no necesito ningún número de teléfono, ustedes se lo pueden inventar. Tipo de sociedad, en emprendimiento, así se llama este tipo de sociedad. Logo, colocan su logo, colocan su eslogan. El perfil del proveedor, ¿quiénes son las personas que le van a proveer a usted de materia prima o mercadería para realizar su compra y venta, ¿verdad?
análisis de la competencia, que fue el cuadrito que les mostré, que hay tres columnas, pero ustedes pueden poner solo dos, o si ustedes quieren las tres. Miss, disculpe. Una pregunta, donde dice la parte del logo, tenemos que pegar el logo y explicar el logo. Explicarlo, sí, ¿verdad? Los colores, más que todo, ¿verdad? Ok, ajá. Y el eslogan solo ponerlo. Solo lo coloca, ahí se nos explica. Gracias. Sí, Muñoz. Mismo cuando en el que dice, en el que tenemos que poner localidad, o sea, solo ponemos, por ejemplo, departamental y ya. Sí, no cobertura que... geográfica departamental. Entonces ya sé que es regional, ¿ok? Aquí colocan su misión, su visión y aquí vienen los objetivos. Los objetivos básicos se dividen en dos. En el objetivo general, necesito tres objetivos generales. Teniendo ya los tres objetivos generales, ustedes escriben tres objetivos específicos por cada uno de los generales. ¿Qué son los objetivos específicos? Son los pasos que nos van a llevar a conseguir un objetivo general, ¿sí? Luego colocan ya el FODA y el análisis de viabilidad y factibilidad, que es el que les va a servir, o sea, analizando básicamente el perfil del cliente, el perfil del proveedor y el de la competencia. Y el FODA, que es el que les va a ayudar. Ya teniendo eso, escriben unas 5 o 6 líneas de factibilidad, 5 y 6 líneas de viabilidad, ¿sí? Entonces, y luego pues ya colocan el cronograma de Gantt, que es lo último que se les pidió, ¿ok? Entonces, básicamente, pues, eso sería. Sí, Daniel. Disculpe, como usted está grabando la clase, ¿cuándo aproximadamente podría subir esta grabación a YouTube o a Edu? Yo la subo a YouTube. La subo hoy aproximadamente a las 6 de la tarde. Okay, para las 6. Miss, ¿y cómo se llama su canal? El canal del colegio del área se llama Área Curricular Numérica. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, no hay preguntas, seguros. No, Miss, yo creo que no. Ok, bueno. Si quieren... Tal vez yo. Sí, es que se me fue el nombre. Creo que es de la competencia. Usted no lo podría volver a poner, solo para tomar una foto rápido. El análisis de la competencia. Creo que sí. Que usted creo que habían tres que nos dijo aplicados y que íbamos a poner los tres. Ya sé. Este es el del cliente. ¿Ya? Este es el de la competencia. Estas son las preguntas. Y este es el formato. ¿Ya? Miss, entonces en la parte de las competencias hay que colocar las preguntas anteriores y este cuadro. Sí. Ok. Así es. Bueno, si quieren les doy chance de que piensen y mientras les paso asistencia porque no la he pasado. ¿Valcárcel? Presente. ¿Barrios? Presente. ¿Beltrán? Sí está. ¿Cajas? ¿Cajas? Presente. Gracias. Carranza me preguntó, ¿Castellanos? Presente. ¿Cornejo? Presente. ¿Coto? Presente. ¿Diegues? Presente. Dubón estaba preguntando. ¿Gallardo? Presente. ¿García Garnica? Presente.
García Rodríguez. Presente. González Maldonado. Presente. Hernández Montenegro. Presente. Gracias. Ishkiak. Presente. Kreitz, ya me preguntó. Loera. Presente. Maldonado. Presente. Marroquín Búrbano. Presente. Marroquín Cruz. Presente. Martínez Solares. Presente. Mazariegos Figueroa. Mazariegos. Ah, gracias, mi vida. Meléndez. Ok. Molina Milano es la cosa. Le cambié el apellido a usted. Milano me preguntó. Molina Espino. Gracias. Monroy. Presente. Gracias. Mota. Presente. Sí. Muñoz. Presente. Pérez Velázquez. Presente. Brera. Presente. Ramírez. Presente. Recinos. Presente. Rodríguez Gálvez. Presente. Rodríguez Yaqué. Presente. Ruiz, lo vi. Samayoa. Samayoa. No, ok. Sánchez Cuam. Presente. Solares, ya lo vi. Sots. Presente. Gracias. Valenzuela. Presente. Vázquez. Presente. Y Velázquez. Presente. Gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta que se les haya ocurrido en lo que les di el tiempo, en lo que pasaba la asistencia, chicos? No. Sí, Gallardo. Me hizo una pregunta, por ejemplo, el producto que podemos como poner de nuestra empresa pueden ser, es que es algo para mayores mismo, puede ser como bebidas alcohólicas. De preferencia no, porque nos podemos meter en problemas. Es que mi hermano tiene una empresa y tiene logo y tiene un eslogan y todo. No, eso lo tiene que hacer usted. Ah, bueno. Está ahí, Miss. Ok, por favor. Ok. Yo tengo una duda. Una duda antes de lo de... Es que él había pasado una... algo. De que tenías lista de todo lo que teníamos que hacer. Desde el comienzo. ¿Eso dónde se encuentra o se lo mandó al correo? Sí, yo lo mandé a Edu. A Edu, ok. Ok, chicos, bueno, los dejo porque ya me pasé el tiempo. Entonces, les deseo un excelente fin de semana y cualquier duda que tengan, no se preocupen, me pueden escribir, ¿ok? Bueno, adiós, chicos. Adiós, mis. Adiós, mis. Feliz día, mis. Adiós, mis.